estando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia que hemos sido salvados por el Dios de la vida. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Estamos iniciando ya esta cuarta semana del Adviento. Vamos a encender la cuarta vela de nuestra corona como signo de la proximidad ya inminente del nacimiento del Señor. Encendemos, Señor, esta cuarta luz, redoblando nuestro deseo de llegar limpios e irreprochables a tu gran día sin ocaso. Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Te necesitamos, Cristo, luz viva y verdadera, para aclarar e iluminar los caminos que nos conducen a ti. Acompáñanos en este camino y, a ejemplo de María, te reflejemos en nuestras palabras y obras y podamos ser luz del mundo y de los hermanos. Ven, Señor Jesús. Y al comenzar nuestra Eucaristía, llenos de confianza, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que vienes para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renuevas el mundo con tu venida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces testigos de tu salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la firmó sobre las corrientes del océano. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo,
llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que Él habita prometido por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nacido de la estirpe de David, según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder sobre el Espíritu Santificador por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, lleguen la gracia y la paz que proceden en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a una semana del nacimiento del Señor, y así como el Señor le anuncia a María que va a concebir en su seno por obra del Espíritu Santo, también en el relato que acabamos de escuchar hoy es el anuncio a José. José, esposo de María, pero que todavía no convivían, y al saber que María está embarazada decide dejarla. Pero el ángel le anuncia que lo que es concebido en el seno de María proviene del Espíritu Santo. Y allí se le dan dos nombres a Jesús. Por un lado, justamente, Jesús, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Dios salva. Yeshua es un nombre conocido, Josué, en el Antiguo Testamento, que quiere decir justamente Dios salva. Y después, al final, dice referencia al profeta Isaías, que habíamos leído en la primera lectura, el capítulo 7, la profecía de Ahaz a Ahaz. Aquí el Señor te dará una señal: mira, una doncella está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel. En el tiempo del profeta se estaba refiriendo a una doncella que era la que el rey iba a tener un hijo. Pero esa doncella, después que pasa el tiempo de Isaías, muchos siglos después, ya no se habla más de doncella en el texto, sino que cuando se traduce le ponen otra clave, que es virgen, y así lo retoma el Evangelio de Mateo que acabamos de proclamar. Y por eso dice:
Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: ya no una doncella, sino una virgen concibió y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, los dos nombres que se le dan al hijo que va a nacer y los dos nombres que hacen referencia a su propia misión. Por un lado, Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, y por otro lado, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y el hecho de que se traduzca el nombre, tanto Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, y Emmanuel, que significa Dios con nosotros, indica también la necesidad que tenemos de traducir lo que significa la fiesta que vamos a celebrar. Porque la Navidad próxima, de la semana que viene, todos nos vamos a saludar con el saludo de Feliz Navidad. No felices fiestas, sino Feliz Navidad, porque la fiesta específica que estamos celebrando ahora es el nacimiento de Jesús. Y gracias a Dios tenemos todas las balconeras que nos están anunciando esta Navidad, que es Navidad con Jesús. Y gracias a Dios también se mantiene, incluso en la cultura y en aquellos que no saben bien qué están celebrando, ese saludo de Feliz Navidad. Y ciertamente que es una Feliz Navidad porque es la natividad, el nacimiento de Jesús, el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y el Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y así como están traducidos, necesitamos de alguna manera nosotros traducir para hacer presente. Traducir quiere decir poner en palabras que sean comprensibles para aquel que las escucha. Tal vez nosotros, si no sabemos qué es lo que significa Jesús, no vamos a entender. Tampoco vamos a entender qué es lo que significa Emmanuel. Él salvará al pueblo. Tenemos un Salvador. Y no hay dimensión de nuestra vida y no hay dimensión de la historia que no esté tocada por aquel que se hizo carne en el seno de la Virgen. Entonces, tenemos que gritar y vivir esta buena noticia: hay un Salvador. La historia está llena de sentido, porque a pesar de que haya muchas circunstancias que nos duelen, y es cierto que hay injusticias, que hay corrupción, que hay guerras, que hay explotación, es cierto eso, pero eso no tiene la palabra final en la historia. La palabra final la tiene un niño que ha nacido, que nos ha sido dado, un Salvador. Entonces, tenemos la necesidad de traducir para nosotros qué es lo que significa Jesús, el Salvador. Y por otro lado, el otro nombre que tiene, que es el Emmanuel, salva estando con nosotros. Hoy hay una gran enfermedad de soledad. Y por más que hay una cantidad de redes y por más que hay una cantidad de contactos, hay muchas veces que no basta estar con mucha gente para vencer la soledad. Y Dios viene a darnos respuesta. Tú no estás solo. Ustedes no están solos. Yo estoy con ustedes. Y ese Dios con nosotros, el Salvador, Jesús, y el Emmanuel, Dios con nosotros, viene para enseñarnos a ser nosotros con nosotros. Dios, que es el totalmente otro, baja y asume nuestra propia naturaleza en la carne de Jesús y se hace Dios con nosotros en esa comunión para enseñarnos a que nosotros, con nuestros hermanos, seamos nosotros con nosotros. Que el Señor nos conceda en este tiempo que ya estamos a las puertas de la Navidad, y es las puertas de la Navidad en la cual es el niño que nace, pero es también la Sagrada Familia de María, José y el niño, que nos enseñen y que nos enseñen a traducir esta buena noticia, este evangelio, esta noticia de la salvación, porque no hay nada que no sea vencido por la fuerza del Señor, que se hace débil para tocar nuestra propia debilidad, y no hay nada que no quede plasmado también con aquel que es Dios con nosotros, para que nosotros aprendamos a ser nosotros con nosotros. Y profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan, junto con ellos te damos el trabajo y el dolor, dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que con nosotros está. Este pan será su cuerpo y el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva, para que, donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que tú has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios se hace cercano en Jesús, y se hace Salvador nuestro y Dios con nosotros, y tan íntimamente se une a nosotros que nos hace a nosotros hijos del Padre. Por eso, movidos por el Espíritu, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos la paz del Señor. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a pedirle al Señor que nos disponga para acogerlo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos.